Amigos, por fiestas patrias nos fuimos a un evento de lucha libre peruana, Independencia de GLL. Y en el encuentro de Li Shu versus Prince Diego, lo que desconcertó a la afición fue la manager que acompañó al primero. Sí, intervenía en la lucha al mismo estilo de la W. Y hasta fue la razón por la que Li Shu se llevara la victoria. Entonces fuimos a molestar un poco a este elemento y su manager nos sorprendió. Y nos encontramos con Li Shu, que acaba de ganar su lucha. Claro que algunos dicen que por trampa, porque en realidad estuvo algo extraño esta victoria. ¿Pero quién te ha autorizado que des la entrevista? ¿Cómo que por trampa? ¿Por qué están hablando así si todo ha sido...? No, pero estoy hablando con Li Shu. No, es que aquí con quien tienes que hablar es conmigo. Yo soy Stephanie Venturo, yo soy su representante y tú tienes que hablar conmigo. ¿Quieres dar alguna entrevista conmigo? ¿Y sabes qué? No te voy a permitir que esté diciendo esto, que con trampa, que la pelea ha sido totalmente limpia, por si acaso. Bueno, pues, pero el público dice otra cosa y es más, las grabaciones dicen otra cosa. Hermano, mira, perdón, tienes que limpiar tus lentes. Que limpie bien tus lentes. Exacto, mira, aquí lo único importante es que yo voy por el título televisivo de GLL. Exacto. Y acá sí, te voy a pedir un poquito de respeto para mi representante. Ella sabe lo que dice y todo lo que ella me dice que haga, yo tengo que hacer. Uno, y muy importante aquí, es que se gane esa pelea. Que se gane la próxima y que se gane los siguientes. ¿Estás diciendo que es la responsable que te hayas vuelto un marrullero y hagas trampa? No, la jugada es totalmente limpia, totalmente limpia. Y no, hasta las pueden ver las filmaciones, ¿cierto? Es totalmente limpia. Él ha dado lo mejor de sí, porque para eso nos hemos matado entrenando día, tarde y noche. ¿Las han estado matando día, tarde y noche ustedes dos? Día, tarde y noche, entrenándolo. Exacto. Bueno, entonces... Así que, mi hermano, ni más que decir. No, está bien. Ya habló y realmente yo no tengo nada más que decir. No, sí, ya sé. Si deseas otro tipo de entrevista más detallada, por favor, en otro momento. No, sí, yo sé. Te voy a pedir permiso. Te puedo mandar un correo o algo así, ¿no? Chao. Sí, la entrevista no solo se vio interrumpida, sino que concluyó de la forma menos esperada. ¿Pero qué se hace? Ya tenemos un nuevo elemento llamativo en la lucha libre peruana. Qué curioso, ¿no? La razón para que muchos se echen un taco de ojo.